state. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. De pronto, el Señor voltea con Gabriel, el arcángel, y le dice: Gabriel, con permiso, prometí que cada vez que mi pueblo me alabara y me adorara, yo descendería en medio de esa alabanza. Y Dios se levanta, y por eso Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es que la Biblia dice que cada vez que dos o tres invocan su nombre, Él está en medio. Él se levanta con poder. De pronto, uno de los enemigos del Señor lo vio. El espíritu de temor volteó con el espíritu de duda y le dijo: Duda, tengo una duda. Creo que el que acabo de ver puesto de pie en este lugar es el mismo que venció sobre nosotros en la cruz del Calvario. Y el espíritu de duda volteó y lo miró puesto de pie, bañado de luz. Fuego sale de sus ojos, una espada de justicia en su diestra de poder. Y el espíritu de duda le dijo a su compañero: Temor, temor, no lo dudes, Él mismo es. Cuando de pronto esos dos espíritus y unos cuantos más tuvieron una gran idea, cuando lo miraron ahí puesto de pie en toda su majestad y en toda su justicia, decidieron que era buena hora para salir huyendo de su presencia. Y por eso dice que cuando Él se levanta, sus enemigos huyen. Esto es que nosotros sabemos que cuando alabamos y adoramos al Señor, cosas poderosas suceden en el ambiente espiritual. Los enfermos son sanados, los cautivos son liberados. Dios se levanta en medio de la alabanza de su pueblo. Yo quiero invitarle que en unos momentos les vamos a decir a unos cuantos de estos espíritus que huyan. Pero primero te quiero leer lo que declara el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Dice: Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario.